Buenas noches, feliz año nuevo. Bienvenidos a la emisión nocturna del Sistema Informativo CISART. Mi nombre es Ivette Martínez Godoy. Gracias por iniciar un nuevo año con nosotros. Hoy preparamos un programa especial en el que le presentaremos una recopilación de los reportajes que el equipo de reporteros del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión trabajó durante un año como parte de nuestro compromiso con las audiencias de presentarles los resultados de la investigación periodística de los temas más importantes en Zacatecas. Iniciamos. Aunque la pandemia generada por COVID-19 fue el principal tema del 2020, la crisis de seguridad no se quedó atrás, pues este año fue uno de los más violentos para Zacatecas. Una investigación de mi compañero Franco Elizondo Márquez. El 2020 ha sido catalogado como el año más violento en la historia de Zacatecas, pues de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado, durante los primeros 9 meses se tuvo registro de 821 homicidios dolosos, cifra superior a la reportada en 2019, año que cerró con 733 asesinatos. Es reconocida por autoridades estatales, ya que tan solo en septiembre se registraron 95 muertes dolosas, derivado de la pugna entre cárteles de la droga que se disputan el control del territorio zacatecano. Mire, yo creo que es una situación incierta. Yo lo he dicho, cambia segundo a segundo las condiciones de seguridad. La mejor muestra de ello son los días previos a esta plática. Nos han marcado una diferencia que se mueve en cada instante. Entonces, lo que yo sí insisto, lo que sí yo confío es en que las condiciones nos permitan a devolver esa seguridad. Pese a los esfuerzos de las autoridades, la población resiente los estragos de esta lucha. La última encuesta nacional de seguridad pública urbana, realizada por el INEGI, reflejó que las ciudades con mayor cantidad de adultos que consideran que vivir ahí es inseguro son Ecatepec, Fresnillo, Coatzacoalcos y Villahermosa, con 92.8, 91.8, 91.1 y 90.4% respectivamente. Es decir, 9 de cada 10 personas no se sienten seguras en el lugar donde viven. Pues en ocasiones no. Hay ocasiones en las que así de plano no, uno no se siente seguro. Por estos días ha estado la inseguridad más notable, pues. Y pues sí, la gente está asustada por todas las cosas que han pasado y que seguirán pasando y que comentan que seguirán pasando. Sí, ahorita la inseguridad sí se ha visto que ha incrementado aún más. Y pues uno sí se siente pues inseguro al salir, porque pues ya uno no sabe en qué momento o qué persona, con qué persona uno está conviviendo, porque pues sí, está muy, ahorita sí anda mal en ese aspecto pues el estado, más que nada. Guadalupe, Fresnillo, Calera, Morelos, Jerez y la capital del estado son los municipios zacatecanos con mayor incidencia delictiva, pues en estas regiones se comete más del 50% de los ilícitos, situación que se agrava con los casos de feminicidio, ya que durante los primeros 6 meses del 2020 se han registrado 54 muertes de mujeres en el territorio estatal. 49 de ellas corresponden a homicidios dolosos, hechos que debilitan la confianza en las autoridades. Sabemos por dónde pasan, sabemos a qué hora pasan, sabemos dónde se ocultan, sabemos dónde llegan, dónde se reúnen, a quién molestan, a quién extorsionan. Yo creo que lo que hace falta es eso, tener la confianza. Y quiero yo decirlo que el principal problema es ese, la falta de confianza a las corporaciones, a la autoridad. Los periódicos
todo el tiempo asesinatos, chicas desaparecidas, niños desaparecidos. Entonces ahí sí fue un poquito más tenso estar en cuestión de que queríamos salir, conocer y visitar, y sí estuvo un poquito más difícil, de que teníamos que regresar temprano, de que no tomes cualquier taxi y así, de ese tipo de cosas. El incremento en estos hechos delictivos mantiene a la entidad dentro de las 10 regiones con más homicidios dolosos en el país, situación que es temida por autoridades estatales, quienes reconocen que si estos casos aumentan, podrían afectar la afluencia de visitantes. La seguridad impactará en la medida que llegue a afectar a los turistas. Afortunadamente no ha sucedido como tal, esperemos no haya ningún altercado ni con turistas ni con locales, pero siempre es un punto que hay que estar cuidando. De manera muy específica, porque en cualquier momento se puede revertir, ¿no? Una mala nota nos puede revertir en el turismo. Los hechos no son ajenos a las corporaciones de seguridad, las cuales han sufrido cerca de 30 agresiones en lo que va de este 2020. Sin embargo, el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno busca modificar estas conductas a través de nuevas estrategias y profesionalización de los cuerpos policíacos para recobrar así la tranquilidad de los zacatecanos. Quiero partir de la realidad sin maquillar nada. Realmente sí los tenemos. Estamos buscando las condiciones de que eso se evite. Estamos buscando las condiciones de una manera inteligente o basado en la inteligencia policial para neutralizar esos modos de operar, o de la delincuencia organizada o de sus operadores o de aquellos que incluso les brindan protección institucional. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Otro de los temas más importantes, sin duda, es el desarrollo de viviendas en terrenos irregulares, siendo Guadalupe el municipio con mayor problemática. Un trabajo de César Horta. Pues no tenemos luz eléctrica, tampoco tenemos agua así de normal, y a veces pasa la basura, nomás. Estos cinturones de marginación son un panorama regular en Guadalupe, municipio del estado de Zacatecas con el mayor número de asentamientos humanos irregulares. De acuerdo al último diagnóstico realizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, en esta demarcación se tienen por lo menos 234 asentamientos irregulares y en todo el estado más de 2,000. Detectamos que hay cerca de 2,500 asentamientos, aunque si bien por escrito y reconocidos por las autoridades municipales, detectamos en 14 municipios 543 asentamientos. Sin embargo, tenemos conocimiento de otros, como el caso de Guadalupe, que tiene 234 asentamientos irregulares. Aunque los predios irregulares tienen una historia que data desde los años 70, fue hace 20 años cuando las cosas se salieron de control y hubo una proliferación desmedida, sobre todo en Guadalupe, donde comenzó una venta de lotes sin condiciones de ser habitables, pero además, donde personas sin hogar comenzaron a ocupar de forma irregular diversos terrenos. El primer asentamiento humano irregular de aquellos años es Tierra y Libertad, pero conforme han avanzado los años, estas han proliferado. ¿Y a qué se debe esto? Además de estar excluidos del reparto agrario, el nivel de ingreso de las familias es determinante. La existencia de asentamientos irregulares tiene diversas consecuencias. Por una parte, para quienes habitan, es difícil acceder a los servicios básicos municipales como agua, luz y servicios de limpia. Además, viven en constante peligro, ya que los predios suelen ubicarse en zonas de riesgo como ríos o barrancos. Pues con los vecinos que tienen luz, pues nos pasan corriente. Yeah. Y pues también nos conectan de su manguera. ¿La basura cuando no pasa, qué hacen? No, hay veces pues que mi papá la quema. Cuando es regular, sabes que ya está implícita el agua, el drenaje, la energía eléctrica, la pavimentación, la accesibilidad del mobiliario urbano. Cuando es irregular, no hay nada de eso. Y entonces para la autoridad y para el propio ciudadano resulta peor. Que la planificación tampoco ha generado esas condiciones, eso adolecen de los servicios básicos, y eso implica pues que finalmente esa planeación sea de manera heterogénea, desigual. Para los municipios, esto implica un problema de urbanización y mal crecimiento de la mancha urbana, lo que provoca además
molestias a quienes sí cuentan con predios regulares. La quinta sección de Villas de Guadalupe, específicamente en la calle Abeto Rojo, tenemos un problema con un lote baldío, que es un terreno completamente irregular. Bloquearon los accesos a la colonia, provocó que desde entonces nos inundemos, que los criminales o los delincuentes roban en en nuestra colonia, que sí es regular. Los asentamientos humanos irregulares también provocan daños al medio ambiente. Tan solo en Guadalupe se estima que hay 10.000 lotes ubicados en zonas protegidas. Existen asentamientos humanos irregulares asentados en zonas de reserva, incluso áreas donadas por el ejido, inicialmente destinados al área verde, que ya tienen edificaciones de viviendas, de otro tipo de edificios. Tener un terreno de este tipo pone en riesgo la seguridad de la vivienda, ya que en cualquier momento pueden despojar a los habitantes de estos espacios. Además, regularizar fraccionamientos es sumamente costoso. Mira, para las familias, pues prácticamente sería no contar con un documento que le dé la certeza jurídica. En cuanto a las obras de urbanización, hemos detectado que su costo se eleva entre 60 y 80% más de lo que es un fraccionamiento regular. Este problema deriva de la falta de accesibilidad a la vivienda y las nulas políticas públicas desarrolladas para apoyar a las personas sin hogar. Mientras exista un proceso de precariedad, de que la política pública incluso tenga esas características, que siga siendo inaccesible para la población de bajos ingresos, de un ingreso que no llega a cubrir la canasta básica, esto va a seguir proliferando. Recientemente el Código Urbano ha sido modificado para evitar venta de lotes irregulares y se trabaja junto con los municipios para regularizar los que ya existen. Aproximadamente llevamos atendidas ya 12.400 escrituras y nuestra meta es llegar a 15.000. Esperemos que en este quinquenio logremos esa meta. A mí me parece que ya está grabada. Ya está grabada. Durante el proceso de investigación que hemos realizado, nosotros contabilizamos que 6 de cada 10 colonias son irregulares, pero a esta fecha por lo menos ya se sumaron 3. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, informó César Horta. El suicidio infantil se ha recrudecido durante la pandemia, pues los problemas mentales se reforzaron en el confinamiento. En esta investigación le presentamos los síntomas de alerta. Tenía a la mano una cajita de sedantes, de clonazepam. Entonces, la verdad, libremente y conscientemente, no fue un accidente ni nada de eso, fue obviamente todo premeditado, pero fue como impulsivo. Haz de cuenta que yo ya sabía que tenía la caja, yo ya había leído de las dosis letales. O sea, como que yo ya tenía esa inquietud de ya no estar aquí, ya no le veía yo sentido a nada. Agarré las tabletas, me las tomé prácticamente toda la caja. Me acuerdo que me recosté en el sillón y ya no me acuerdo de nada. Tenemos 61 casos confirmados por suicidio, dentro de los cuales, pues, el índice de los 10 a los 19 años de edad, ahorita tenemos 8 directamente en plataforma. A nivel nacional estamos en el lugar 12. El factor único no existe. El decidir quitarse la vida es multifactorial. Vamos a encontrar factores tanto individuales, te decía, si hay poco recurso psicológico en el niño o en la niña. Otro es vivir en una familia tal vez caótica, conflictiva, recibir maltrato. Otra tal vez es estar también inmiscuido en el consumo de alguna sustancia. Yo, mi infancia no fue dura, sino que lo que pasó fue que mis papás no estuvieron presentes en mi vida.
A mí me criaron mis abuelos. Bien que mal hay una carencia de afecto. Y luego mis dos papás son súper emocionalmente distantes. Son témpano de hielo. Nunca me dijeron te amo, jamás en la vida, yo no lo recuerdo. Y normalmente la ansiedad va a ir asociada de una depresión. Un niño deprimido, hay que tener en cuenta esto, no va a mostrar la depresión como la mostramos nosotros los adultos. Un adulto frecuentemente manifiesta la depresión a través de aislamiento, de tristeza, de descuido en el anhelo personal, tal vez perdemos interés por el apetito, etcétera, etcétera. El niño principalmente va a mostrar conductas de hiperactividad, va a mostrar conductas de rebeldía, va a mostrar conductas de rechazo. Como se me manifestaba a mí, era que yo por todo me enojaba. O sea, hagan de cuenta que cualquier cosita, detalles muy simples, pero como que siempre había sido así, o sea, desde niña, de detallitos chiquitos y me enojaba. Lo principal que tenemos, pues se presenta más en el sexo masculino que en el sexo femenino. En el sexo masculino más por impulsividad y en este caso por una pérdida o una separación. Lo que más se llega a presentar pues es la lesión autoinfligida, que es por ahorcamiento, de ahí viene lesión por arma de fuego, enseguida viene lo que es lesión autoinfligida por objeto punzocortante, envenenamiento y el resto es no especificado. Aun cuando la persona piensa en quitarse la vida, hay un miedo, hay una evitación del dolor y la persona va a buscar tal vez el menos doloroso. Como sabemos, pues estamos en confinamiento, la cual la sociedad zacatecana no estaba preparada para este tipo de encierro principalmente. Entonces, sí es un poco lamentable lo que está sucediendo. Aquí, a comparación al año pasado, pues principalmente las cifras en menores de edad eran mucho menores. Uno de los factores que están ahorita posiblemente más afectando a nuestros pequeños es precisamente los altos niveles de ansiedad. Estamos enfrentándonos todos a una situación para la cual no estábamos preparados. Tienen niveles de ansiedad por las presiones escolares, tienen niveles de ansiedad por estar en el resguardo y no poder salir a convivir, divertirse como lo hacía previamente. Tienen niveles de ansiedad porque los padres posiblemente sancionan, cuestionan o agreden físicamente a ese tipo de niños. Por lo tanto, ellos empiezan a perderle un sentido a la vida. Cuando en una familia el niño decide quitarse la vida, va a ser mucho más impactante y complicado, va a haber muchísima culpabilidad en las personas que están cercanos al niño que decide quitarse la vida. Lo más recomendable es que la familia acuda a un proceso de terapia familiar para que puedan entender cómo aceptar y asimilar el duelo. Fui al psiquiatra y la psiquiatra que me atendió, la verdad, muy comprensiva, me dijo, pues obviamente me escuchó mi historia, me hizo muchísimas preguntas y pues llegamos a la conclusión de que sí, efectivamente, yo tenía depresión, tenía ansiedad, muy mal manejada, muy mal canalizada. El 70% de las llamadas corresponde a solicitudes de apoyo psicológico por cuestiones como ansiedad, tristeza, depresión, manejo del enojo, duelo, problemas en su relación, entre otros. Hemos tenido cuatro casos de
que han llamado 4 personas para requerir atención por cuestiones de ya tener, por querer o tentar contra su vida. ¿Qué es lo que, cómo opera esa dinámica con el CEN, con el consejo? Nosotros tenemos el vínculo muy estrecho con ellos. Cuando sucede un caso de extrema urgencia, nos lo hacen saber de inmediato y nosotros activamos un protocolo que tenemos con una red interinstitucional. Para que un niño llegue, pienso yo, a esos límites, a esos extremos, es porque ya se perdió toda su esperanza en su corazón. El cambio de administraciones públicas no garantiza la continuidad de proyectos y la Mega Virgen, que se pretendía construir en el municipio de Guadalupe como un atractivo turístico religioso, fue uno de estos proyectos cancelados que ahora mantiene la zona en el abandono. Andro Silva, en la información. Es así como luce la imagen de la Virgen de Guadalupe ubicada en el Cerro de San Simón, un ambicioso proyecto que en 2017 la Administración Municipal de Guadalupe, encabezada por el ahora exalcalde Enrique Flores Mendoza, impulsó para promover el turismo religioso que, aseguraba, activaría también la economía de la demarcación y convertiría al estado de Zacatecas en un referente a nivel nacional. Tan solo 3 años después, hoy el lugar se encuentra así, olvidado, vandalizado y sin iluminación. Una imagen oxidada ya por las condiciones del tiempo, y un lugar que pareciera que la misma naturaleza vuelve a reclamar. Lo que buscamos es desarrollar ese importante polígono del Cerro de San Simón. Hay que recordar que es uno de los 10 compromisos del gobernador Alejandro Tello con el municipio de Guadalupe. Por supuesto que lograr este ambicioso proyecto representaría no solo el beneficio inmediato para el polígono que conocemos como el Cerro de San Simón y no solo para el municipio de Guadalupe, sino para el estado de Zacatecas, para el propio país mismo. Yo prefiero asumir ese alto riesgo, que se diga que Enrique Guadalupe vino a ser la Virgen de Guadalupe, a que la dejó a que alguien venga a hacerla. La inversión para la imagen que se planeaba midiera 45 metros de altura, que se presumía superaría en tamaño y dimensión a la imagen de Cristo Rey en Brasil, y que sería una escala obligada para todos los peregrinos del norte de México hacia la capital del país, era de 90 millones de pesos. 10 serían aportados por el municipio, 20 más por el gobierno del estado, y el resto se obtendría de aportaciones mediante fideicomisos de inversión privada. Es una zona que va a tener una transformación en donde se ha metido en temas polémicos si se va a poner una imagen o no. Yo de antemano fijo mi postura y es sí, Guadalupe debe de tener una Virgen de Guadalupe porque es el emblema. Es el emblema de quienes somos creyentes en este país, que somos la gran mayoría. Habitantes del Cerro de San Simón relatan que desde el 2018 el lugar se encuentra en el olvido, pues aunque a finales de ese mismo año aún se utilizaba para celebrar, cada 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, desde que falleció el antiguo presidente de la colonia, Luis Donaldo Colosio, los vecinos ya no se organizan para mantener limpio el espacio y, actualmente, ya no se le da ningún uso. Además, este sitio se ha convertido en un punto de reunión para ingerir bebidas alcohólicas. Sí, pues es que está abandonado, yo no sé cómo esté ahí. La mera verdad, yo no sé quién es el encargado, si el presidente, yo no sé ni quién sea. Ya, pero ya tiene rato ahí, aquí arrumbado. Todas las puertas y ventanas están todas rompidas, no sé. Y cuando estaba el junto ese, estaba todo bien. Y aquí hacía las fiestas, aquí velaba a la Virgen y todo. Pero nomás se fue él. Es decir, sí le dieron función por un momento, sí. Al menos aunque sea... Sí, es que allá arriba, pues como no hay nada. Si se percata, todo está oscuro. De hecho, las lámparas ya no se prenden. La Virgen, antes, años atrás, prendían las luces de la Virgen. Y ahorita ya tienen años que no se prenden. De hecho, pues había guardia de preventivo allá arriba.
Ya nada, ya no. Desde el principio, esta imagen estuvo envuelta en una gran polémica, por el sentido religioso que se le pretendía dar, por su alto costo y por las declaraciones del entonces alcalde de Guadalupe, Enrique Flores, quien aseguraba que esta imagen mitigaría los efectos de la delincuencia en la zona y en todo el municipio de Guadalupe. Para que un proyecto detone tiene que tener infraestructura, no lo olviden, ¿eh? Y si en una zona marginada no tienen calles y no tienen drenaje y no tienen agua potable, pues a lo mejor parte de la inversión que piensa hacer el gobierno es para llevar a esa zona calles, drenaje, agua potable y que se puedan dar las condiciones para que llegue la gente a visitar esa virgen, ¿no? Mientras tanto, el actual presidente municipal, Julio César Chávez Padilla, aseguró que es un proyecto que realmente nunca existió. Es decir, un elefante blanco con fines político-electorales, y subrayó que no hay interés por parte de su administración de invertir en un proyecto que no es viable y que nada aportaría a la población. Nunca existió. Yo creo que ustedes se ven, no hay ni los cimientos de esa obra que se presumió. Finalmente, con muchas cosas que se informaron, que si tú revisas los libros de los informes de esa administración, no existen. Yo creo que se ha dado uso coherente por parte de nuestra administración. Hoy se dan clases ahí en temas agropecuarios, hoy se dan clases ahí en temas de cuidado del medio ambiente. Si tú te fijas, ahí está el Cerro San Simón. Hoy se ha reforestado el lugar y lo hemos ido rescatando poco a poco, pero con cuestiones muy precisas y que realmente sean acordes al lugar. Si hubiese en algún momento la posibilidad de una cuestión real, de un proyecto mejor para la zona, con gusto lo vamos a poder respaldar. He visto que en Tabasco ya se puso la primera piedra. Acá no hay ni primera piedra, solo fue un anuncio mediático. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, informó Andros Silva. Llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por iniciar el año con nosotros. Inicia el año en fin de semana, así que cuídese mucho y disfrútelo. Buenas noches.